Hi guys, good evening, how are you? Good evening, teacher. Nice to see you guys, welcome. Welcome, welcome. Good evening, teacher. Good evening, guys. Good evening, teacher. Do you have any question, guys, with the yesterday's class? No questions. Todo está bien con las clases, right? Yes, teacher. Yes, teacher. Teacher, teacher, una consulta, perdón. Yes. No sé si el compañero le va a preguntar primero. No sé si alguien antes que mí levantó ahí la mano. Dale, no. Patricia, dígame. Ay, y que fíjese que como ayer estaba un poco mal de salud, tenía temperatura y bueno, sigo, pero ahorita ya me siento un poquito mejor, teacher. Fíjese que yo ayer lo que no entendí mucho fue lo de cheaper, nice, nicer, pretty, prettier y big, bigger. Yo sé que usted lo explicó, teacher, pero yo estaba así, estaba bien mal y casi no le pude entender mucho. Don't worry, we will continue with that topic today, ok? Ahorita vamos a continuar con ese mismo tema, así que no se preocupe. Ayer solo lo vimos así como súper rápido, ¿verdad? Very, very fast, ok? Now okay. we will study that deeper. Hoy sí lo vamos okay. a ver más profundo, guys. Muchas gracias, teacher. You're welcome, you're welcome. Any other questions? Sí, yo sé que los comparatives a veces son un poquito complicados. Pero solamente está de que veamos, guys, las sílabas, ¿verdad? En cuántas sílabas se divide la palabra. Y eso es más que todo a lo que se le pone cuidado. ¿Ok? No. Ahí estamos. Bye. Okay, guys, so let me share the screen right now. Ahorita vamos a ver una vez más el video, guys. We will study, we will check the video one more time. This is how much is it? So we are on the 3.7, I guess. Era el último video que estuvimos viendo. If I'm not mistaken, it's 3.7. Now let's check. We did this one or no? Yes, we did this one. So the next one is 3.5. We already studied that part. And sentence stress as well. We did that one. Nos quedamos entonces en la 3.8 con los comparison adjectives. Okay. Can you see my screen, guys? Do you see the screen? Yes, we do. Yes, teacher. Yes, I do. Okay. Yes, I do. Yes, I see. All right. Again, help me read. Please, ¿quién no estuvo ayer en la clase? Everybody was in the class yesterday. Nadia, all right, who's Nadia? Quiero ver caras nuevas. Hello, guys. Help me with the cameras, please. Todavía no me han enviado la razón por la que las cámaras están apagadas, guys. So please turn it on. That's a nice song, Francisco. Me gusta esa canción. All right. Linda and Kristen and Sara, what happened with you guys? ¿Qué les pasa a las cámaras, guys? Help me with the cameras, please. Let's start the class. Comencemos, pero ayúdenme con las cámaras, guys.
No he revisado. Creo que tengo, teacher, creo que tengo problemas con la aplicación y la cámara. You have issues with the camera. Thank you, Christian. Linda y Nadia, ¿quiénes son por ahí? Yes, María, you have a question or something to say. ¿Qué me quiere decir? No, teacher, quería participar, pero sin querer también levanté la mano, perdón. Ah, oh, no, no problem. Then you will read for me, okay? Entonces ayúdame a leer. Vamos, please, 3.7, guys, please, the cameras, ok? Ya sabemos nuestra obligación, guys, tenemos que tener la cámara. De lo contrario, yo considero que no están ahí. Ya entiendo que a Sara no le funciona la cámara, o no sé qué problema tiene, pero igual. Los demás, guys, help me, help me, help me, help me. Ni siquiera los recuerdo porque muchos de ustedes no están, no se conectan. Se fue la conexión un momentito, no sé si explicó algo. No, Patricia. We are stuck right now. María Dolores, estamos esperando que los demás enciendan la cámara porque queremos comenzar con, ¿verdad? Con la actitud positiva, guys. Y pues nada de escondernos, ¿verdad? Okay, please turn help me with the cameras. In this lesson, ayúdeme a leer. Please read for me, Maria. Okay, miss. In this lesson, participants will listen to a conversation and will be introduced to comparison with adjective by expressing preference. Plural, preferences. Preferences. Thank you. All right, very good. Hoy sí, pongan la atención al video y observen cómo se usan los comparatives. All right, ayer lo vimos a la carrera, hoy lo vamos a ver más a profundidad. $199. Would you like to try it on? No, that's okay. But thanks anyway. In this lesson, participants will listen to a conversation and will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. Which one do you prefer? Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm, there's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? No, that's okay. But thanks anyway. You're welcome. Notice how the girls are talking about their preferences. In the next class, we will study how to express preferences and comparisons. Great. All right. ¿Cuáles eran los comparativos que vimos ahí? Vamos a ver. I like the... Ya vimos uno, el nice, ese no está comparado, solamente es un adjetivo, pero no está comparado, ¿ok? El better sí, contestaron, guys, did you check the homework? Did you get the irregular adjectives? No. Teacher, ¿qué número, perdón, qué número es el de ese ejercicio? Pregúnteme en inglés, please. Ask me in English. What number is the exercise? Oh, very good question. All right. Ya ve que sí se puede hacer, guys. Tratemos de keep an English environment, ¿ok? Nadia, Azucena, ¿qué pasó con las cámaras? Vaya. Voy a pensar que no están ahí, guys, y que pues es algún virus que está por ahí. A Nadia no recuerdo haberla visto nunca. Así que quiero saber si de verdad está en la clase. No sé qué pasó que me sacó, guys. Vaya, ahí teníamos algunos ejercicios, así que ahorita vamos a ver.
acá tenemos la tarea que les pedí, guys. ¿Cuál? ¿Quién la hizo? ¿Nadie? Yo, teacher. Good, Luis Eduardo. You did the homework. ¿Quién más lo hizo? Mándenme todos los irregular nouns, pero solo a mí, por favor. Los demás que los averigüen ellos, ¿ok? Así que si tienen dudas, ustedes me preguntan por esos que encontraron, ¿ok? Así que yo solamente voy con los adjetivos. Sure. Hello. Sí, en mi caso los encontré, no los escribí en el cuaderno, solo los estuve leyendo. No sé si se los escribo y se los mando o lo que encontré le mando. Vaya, simplemente, Luis, si usted ya los averiguó, pues quédeselo, ¿verdad? Okay. Quédese la forma comparativa porque ya saben que la comparación entre de los irregulares es diferente. Así que ya adelantó usted. Los demás, pues, okay, que hagan su tarea y que busquen un poquito más. Porque, okay, ¿verdad? Necesitamos, guys, también poner de nuestra parte y no todo, pues, ¿verdad? No todo lo vamos a dar aquí en la clase. Hay un montón de cosas que pueden ustedes averiguarlo también. Y así que no es el punto ni es el tema en este momento de hablar de verbos, de adjetivos irregulares. Así que sean un poquito más responsables, guys. Si hubiesen la mayoría, me hubieran dicho, ok, sí hicimos los verbos, los adjetivos irregulares, hicimos la tarea. Créanme que yo les explico, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre ellos. Pero si nadie hizo la tarea, guys, no hay necesidad de que yo me pare a hablar de este punto en este momento, ¿verdad? Ok, no voy a hablar de algo que ustedes no han averiguado. Así que, no, solo quería decirle, yo encontré, pero son pocos. Bueno, seis, sí, lo que vi en un video. Ok, son pocos, Nelson. Así que ustedes sépanlo, ¿verdad, guys? No son muchos, así que búsquenlos, please. Esa era la tarea que les había dejado, guys, así que no se las voy a revisar, pero por su bien deberían buscarlas. Vamos entonces a comenzar nuevamente. ¿Quién entendió lo de los comparatives de los adjetivos, guys? Who can help me? ¿Quién me puede decir a qué se refieren estos adjetivos? ¿Y por qué están que uno de una sílaba, el otro de dos sílabas? Why? Hola, teacher. Yes. Bueno, creo que por ahí le escribí un mensaje en privado diciéndole que tenía una llamada del trabajo de emergencia. Por eso fue que cuando preguntó no pude, pero creo que era sobre los verbos irregulares. Sí, averigüé eso y está bastante interesante. Perdón, los adjetivos irregulares. Ok, sí eran bien poquitos, guys, así que qué bueno que ustedes sí hicieron a la tarea y sí se dedicaron, ¿verdad?, a aprender algo nuevo. Así que, guys, como les digo, la mayoría, pues, solo está acá escuchando, al parecer, ¿ok? No participan y no, pues, hace tareas, así que no es el punto ahorita de hablar de los irregular adjectives porque ustedes ya lo hicieron. Así que si no lo hicieron, pues ni modo. Comparatives, guys, estamos. ¿Quién me explica la primera regla de los comparatives adjectives? Y con respecto a esto también quería opinar. Según entendí, bueno, la primera regla es que los adjetivos que son de una sola sílaba, simplemente se les agrega el er. Al para final. Hacer este es más que este, ajá, más correcto. Bonito. Y agregándole depende siempre si es de una sílaba, ¿verdad? Por ejemplo, nice, sí. Podemos poner nicer, la ER, ¿verdad? Si ya termina con E, pues la dejamos con la R. Solo se le agrega la R. Solo la R, exacto. Muy y bien, siempre Antonio. Acompañado del done, ¿verdad? Del done, yeah. Y aquí tenemos los primeros, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos. Vamos a ver, guys. Si están un poquito activos en la clase, I need to hear examples. Yo quiero escuchar ejemplos. Por ejemplo, I am smaller than my brothers. Soy más pequeña que mis hermanos. Ahí estamos haciendo.
el ejemplo. Tenemos el Canada is larger than China. Taller. ¿Quién es el taller? Ah, oh, Jackie Chan. Will Smith is taller than Jackie Chan. Y aquí tenemos varios ejemplos. Así que quiero que ustedes me den ejemplos, guys. Los que quieran participar y aprender un poco más. Come on. You can raise your hand. I am taller than my brother. Okay. Good, good, good. My house is larger than hers. Than hers. La de ella es hers. Le ponemos la S ahí, Carla. Okay. Hers. O puede decir bigger también, ¿verdad? Más grande, bigger. ¿Qué más, white guys? What else? Okay. This is the ring is cheaper. This ring is cheaper. ¿El anillo es más barato? Yes. The ring is cheaper or this ring is cheaper than. Acordémonos de ocupar el than también. Ok, hello. For example, earrings are o is, porque me dijo ring es uno, ¿verdad? Earrings are cheaper than a necklace, por ejemplo. A necklace. Ahí tenemos ese ejemplo. Hello? Another one, Luis? Okay. San Miguel is hotter than San Salvador. Of course. Good question. Very, very nice example. El Esmeralda? My brother is younger than me. Younger? ¿Qué es younger? Joven, creo. Okay, la G es el girl, young, no es young, es young. All right, entonces solo agrega el sonido de ER, young. R, girl. Ajá. Sería, my brother is younger than me. Okay, very good. No es young, ¿verdad? Es young. Por eso, solo se agrega ER. Very good. Yes, Esmeralda. Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Your teacher. My car is faster than my brother. It is correct. Very good. All right. My pickup is faster than my brother. Good job. Carla, luego Jorge. Okay. Carla, Stephanie, yo. Sí. Yes, Stephanie. Okay. You play soccer better than I do. Sure. All right. Thank you. Very nice. I like that one. Better than I do. Jorge. My blue t-shirt is short than this red one. Short. ¿Qué le falta ahí? Solo short es el adjetivo. Para hacerlo comparativo, ¿qué le falta? Shorter. Very good. It's shorter than. Very good. Is my pants or my shirt is shorter than my pants. Okay, good. Another guys. Muy bien, Francisco. A truck is bigger than. What else? Anything else? Vaya, ahí tenemos entonces, guys, con una, ¿verdad? Ahora bien, con dos, ahí agregamos more, pero en el caso de los, ¿quién me explica los adjetivos? Who can explain to me the adjectives that are with a Y? ¿Qué pasa con los que terminan con Y? Según lo que les dije ayer, ¿vamos? Luego, le pregunto a Patricia si ahora sí le quedó claro y que usted me lo explique con sus propias palabras. Give me an example. Vamos a preguntarle a María y luego a Luis Eduardo, usted le ayuda a terminar de explicar, ¿ok?
Go, María. Yes, teacher, es que cuando se terminan en y, se le agrega, ajá, es. Y es. ¿Y e? Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Ok, más o menos, no me lo ha dicho tan cierto, tan completo. Ouch. Ok, María, tiene un poco de ruido ahí alrededor, así que Francisco, dígame, please, what is the rule? En este caso, para los adjetivos de dos sílabas que terminan en Y, se cambia la Y por la latina y se le agrega ER. Lo mismo prácticamente que la primera regla, ¿verdad? Que se agrega ER, solamente que cambio la Y por la I latina. Muy bien, thank you, good job, good job. Así es, guys. Ok, so give me your example. Aquí tengo más ejemplos yo, ¿verdad? For example, Shakira is prettier than Paquita la del barrio, or Paulina Rubio. Talía is prettier than Paulina Rubio. Okay. ¿Qué más? What else, guys? Any example? My brother is hungry than me. Hungry? Yes. Ajá. ¿Y a dónde está la comparación? Ahí solo me dice hungry. No, hungrier. Hungrier, hungrier. Ajá. Is hungrier than me. Okay. Tiene más hambre que yo. Okay. Nice. Another. Hello, Nelson. Luego Luis, no sé si la levantó porque quiere también give me an example. Good. Estaba armando una oración y dice, the rock is heavier than pop. Sure, heavier, más pesada, ¿verdad? Heavier, por el peso, okay. Very good. Thank you, Nelson. Good example. Luis. English is easier than Japanese. Of course, it's a lot easier, demasiado mucho más fácil. Yes, a lot easier than Chinese or Japanese. Okay, thank you. Anything else? Cristian, callado. Sara, callado. Estamos en la clase, guys. I need participation, please. Jorge. I am busier than my boss. Busier. Okay, you're busier than your brother. Okay, Nelson, tiene background al fondo. Hey, great guys, thank you. Les vamos a dejar tareas a ver si es cierto que las personas hacen las tareas. Vaya, para los demás que no me han dado sus ejemplos, entonces me dan 5 ejemplos, okay, con todos los sujetos usando comparativos de una sílaba, ¿ok? 5 más ocupando 5 comparaciones de los que terminan con Y. Pueden tomar ejemplos de los adjetivos que tengo acá. Y también vamos a hacer entonces 15, ¿ok? 15, 3 más ocupando more. Para la regla de 2 o 3 sílabas. ¿Cuál es la de 2 o 3 sílabas, guys? La de 2 o 3 sílabas que no terminan en Y, solo se les agrega more, antecediendo al adjetivo. Antecediendo al adjetivo. Very good. Ok. Vamos a ver entonces, aquí tenemos ejemplos. De 2 o más, tenemos crowded, simple, etc. En este caso, tengo mi ejemplo. Mire, my mother's food is more delicious than my grandmother's. La comida de mi mamá es más deliciosa que la de mi mamá, de la de mi abuela.
rock music ver a la ranchera. Ah, ranchera. Rock music is more interesting than rancheras, in my opinion. Okay, Shakira is more beautiful. Si ya tenemos dos o tres sílabas más. Okay, so give me examples, guys. The seafood is more delicious than Chinese food. I don't know, teacher. Seafood is more delicious. Okay, thank you. Okay. Esmeralda. Guys, me ayudan con las cámaras una vez más, por favor, guys. ¿Sí? ¿Podemos continuar con las cámaras encendidas? Yes. Teacher, my camera it doesn't work. I'm sorry. Andrea, who are you? My father. ¿Puedo decir mi ejemplo, teacher? Yes, ma'am. Okay. Okay, my father is more hardworking than my uncle. Sure, thank you. Carla. My dress is more expensive than yours. Than yours, con la S, or yours. Than your dress, all right? Very good. Okay. Galaxy A6, ¿cuál es su nombre, Galaxy A6? René Lucero. Ah, René, ya tiene nuevo teléfono. Hola. You have a new. Because last time you didn't turn on the camera, porque antes no tenía cámara, me había dicho, pero hoy sí. Nice, excellent, very good. Nice to see you, nice to meet you personally. Qué bueno pues conocerlos personalmente, guys. Cuando usted no enciende la cámara, para mí es como que no existe, guys. Ok, yo veo rostros, no veo nombres. Ok, so More examples. ¿Qué pasó con los dejan más ejemplos? Pues, guys, solo me ha participado Luis, Esmeralda, Jorge, Carla Stephanie. Ajá, y los demás somos, ni siquiera la mitad me ha participado, guys. ¿Qué pasa con esa participación? Okay, yo ya le participé, teacher. Ok. Yes. Está mute. You are muted. Vaya, no escucho. No sé quién iba a participar, pero no le escuchamos. Yo. My dog is more beautiful than my cat. All right. Then. No es that. Then. Again. My dog is more beautiful than cat. Then. Then. My God. De que su Dios, my cat. Ahí póngale muy fuerte la C, cat. My cat. Okay, God es Dios. Okay, good, super. All right, my dog is more. Okay, is como me dijo, more. Beautiful, okay. Yeah, yes. Sí, tiene tres, así que está bien. More beautiful. Luis, you have another example. Okay. Si quiere participar más, guys, levanten la mano. Ustedes son los que aprenden más cuando participan. Tell me. English class is more interesting than math. English class is more interesting than math. Okay, thank you. Carla Lisette. Al fin tenemos un Carla participando ahora, ajá. The iPhone is more expensive than Samsung. Repeat, please, one more time. Repitamos. iPhone is more expensive than Samsung. Sure, good job. Of course, they are more expensive. Okay, ya me dijimos expensive. Ya me dijeron beautiful. Otro más, Jorge.
Y luego Nelson. This room is depressing than the other. Can you repeat? Se está lloviendo bien fuerte, guys, y los audífonos se me perdieron. Ajá. This room is depressing than the other. I don't get it. This room is depressing than the other. A room es más que in Spanish? Esta habitación es más deprimente que la otra. It's more depressing, pero allí no escuché el more ahí. No escuché el more. No sé si es que yo no escucho o se cortó o qué. Okay, this room is more depressing than the other. Depressing, all right? Si se fija, si decimos depressing es no. No, por eso no lo entendía. Era depressing. La pronunciación es diferente. Okay, depressing than. It's more depressing than. Thank you. Miren, si no participan, ahí se quedan cometiendo errores, guys. But thank you, Nelson. Muy bien, ok. No, Jorge. Ahora Nelson. Teacher. Sorry. Yo lo había hecho así, pero la acabo de revisar en el traductor y me la corrige. Pero la voy a decir como yo la había hecho. Dice, the hair of my head are more numerous than of my arm. Pero en el traductor me la corrigió, are more numerous than those on my arm. ¿Y qué quiere decir ahí? Que los cabellos de mi cabeza son más numerosos que los de mi brazo. Ok. My hair is more numerous. Okay. Not bad. Okay. What else, guys? Tengo alguien más, Azucena. Andrea, permítame, vamos a preguntarle a las que ni siquiera dicen pío pío. Andrea, Linda, Sara, Maritza, Cristian. Ok, vamos. Si no, guys, ahorita anoto y si mañana les pido 10 ejemplos, ok. Y no vamos a pasar la clase hasta que no me den los ejemplos que ustedes me van a tener como tarea. Porque ya les dije quiénes tienen tarea, los que ahorita estoy mencionando. Ok, son 15, guys. Pero el momento pueden ir avanzando dándome sus ejemplos ahorita. Cristian, usted es el primero. Porque estas otras chicas están demasiado calladas. Así que los hombres son los más activos en este caso, guys. Okay. Can you hear me? Hello. No le oigo. This way. Okay, ¿me escuchan? I cannot hear very well. Vaya, ahorita sí estoy anotando, guys. Christian. My classmates are more participative than me. Of course. Yes, and good example. Okay. More participative than me. Okay. Vamos con, vaya, Cristian. 15 oraciones me le quedan. Okay. 15. 5, 5 y 5. Okay. 3, 5 de cada uno. Okay. Voy con Andrea. Okay. Brad Pitt is more handsome than okay, than what? Than who? That Will Smith. That or than, repito, una vez más, todos me dicen that. No todos, Dan. Pero la mayoría me está diciendo that. Okay. Vaya, Andrea, también por no participar, 15 oraciones, ¿ok? A la fuerza los estoy haciendo okay. Participar y no quiero estar haciendo eso, guys. Sí, la verdad que la energía de la clase se viene bien abajo escuchar las mismas personas hablar, ¿ok? Vamos con Sara.
Luego, Linda. Igual, a los que estoy mencionando, son 15 oraciones las que estamos pendientes. Alejandra también. Los que no han participado más de una vez, guys. Los estoy haciendo participar. Quiero ver. Carla Lisette, quiero una participación más. Y si no, me hace alguna tarea, ¿ok? Vamos, Sara. What happened? Vaya, Sara no responde, o sea que no está en clase, ¿verdad? Sí, la escucho, teacher, solo que estoy un poco perdida en la clase. Me perdí. Sé que hay una gran tormenta y casi no escucho. Tengo tanta agua, no escucho. 15 ejercicios usando los comparativos, ¿verdad? Así es, pero ahorita deme un ejemplo. Usando more. Don Iván, no lo he escuchado hablar ahora. Hola, hola. Good evening, everybody. Es que voy entrando, no pude, no me dejaba entrar a Zoom y por eso, hasta ahorita. Lo siento, don Iván. Vaya, pero usted siempre participa. Solo ayúdeme a poner un ejemplo con more. De los que son de dos o más sílabas, deme un ejemplo, por favor. Sara, I'm still waiting, ma'am. Todavía estoy esperando, guys. Sí, sí, sí. Ya. Voy a sacar el ejemplo. Ok. Linda. Hello, teacher. Tell me. Shakira is... No, English is more difficult than Spanish. Than Spanish, ok. Good, all right. Thank you, Linda. 15 oraciones, ¿verdad? Por no participar, si no la hago yo a participar. Los que lo hacen, guys, así levantando la mano, qué bueno por ustedes. Los demás, vamos a hacerlos que participen más haciendo un poquito más de ejercicio. Así que, si no están, guys, mañana, no importa. Quien pierde es usted, que no va a aprender lo mismo por no hacer tareas y no estar en la clase. Ok. Vaya, teacher. Iván. Ya, Sara. Que sea my brother is more but faster. Vaya, ahí tenemos el primer error. More faster no existe. Ok, ¿por qué está mal decir more faster, guys? Si solo es un adjetivo de una sílaba, es fast. Ok, entonces no puedo decir more faster. Sí. Yo quiero decir, mi hermano es más rápido. ¿Cómo lo diría entonces, Sara? My brother is so faster. Faster? Yes. Repeat, please. Vaya, con más seguridad. Quiero ver si es cierto que ya él sabe cómo hacerla, ¿ok? Sí. Vaya, el hecho que no le sirva la cámara también ayuda a que el audio se mejore, Sara. Así que hay que poner un poco más de atención. Yo sé que a veces está lloviendo, incluso a mí me cuesta escuchar, ¿ok? Pero, guys, si tenemos ese problema con la cámara apagada, lo podemos solventar, ¿ok? Por el momento, a todos los que tienen la cámara encendida, les puedo escuchar perfecto, ¿ok? ¿Cuál fue la que me dio Andrea? Ya estuvo, ok. Linda también. Alejandra. Teacher, ¿puedo decir una? Yes, Patricia. Sí, también like. María Dolores, también Luis, creo que me levantó la mano. Los que quieren participar, levántenla, guys, porque... los demás pues me han quedado calladitos, así que ya saben, Carla, Lisette, Alejandra, Linda, Sara, Andrea, Cristian, tiene tarea, ¿ok? ¿Quién más me faltaba? Teacher. Hello. Perdón, lo que pasa es que quizás por lo menos personalmente me costó entrar a la plataforma, estoy desde mi teléfono
Y entiendo. Como usted dice, está lloviendo y quizás entramos un poquito despistados. Bueno, hablo por mi persona, entonces quizás, sí, sí. Quizás por eso hay mucho silencio. Pero lo segundo. Vaya, sí, ¿quiénes entraron tarde? Vaya, ella me dijo la unidad. Usted también, ¿por qué? Yo voy entrando, estoy fuera de todo contexto. Entonces, en el chat comenzamos a escribir que no podíamos ingresar a la plataforma. De hecho, le pedí ayuda a Flor Rodríguez y revisé mi correo y logré medio entrar ya un poquito tarde. Por esto estaba un poquito extraviada, que no, o sea, cuando uno entra tarde a la clase, como que se descontinúa y quizás por eso ese es el efecto que estamos calladitos. Las disculpas del caso. Bye. Teacher, yo también entré tarde, pero leí, entonces ahí di mi ejemplo. Entré a este teléfono porque no pude con la computadora. Sí, la verdad que a veces, guys, a mí me pasa en la clase de las 9, que me cuesta ingresar. Por eso es que a veces me les voy así rapidito, guys, porque sí, a veces tarda un par de minutitos en conectar. Vaya, entonces, dame un ejemplo. Pero deme un ejemplo, Maritza. Pero es que okay, miren, guys, este ejemplo, si ustedes estuvieron en la clase de ayer, que no estuvo lloviendo, yesterday wasn't raining. Esto ya lo habíamos visto, ¿ok? Aquí lo estamos viendo más a profundidad y quiero ejemplos de ustedes para ver si quedó claro, ¿verdad? Así que por eso que les estoy pidiendo homework a la mayoría que no está participando. ¿Por qué? Porque el silencio me da a mí la idea como que no saben, no tienen claro las cosas, o simplemente no quieren aprender ni quieren participar, ¿verdad? Entonces, si es de la una de las primeras dos cosas que no entienden, no les quedó claro, ¿ok? Pues con tareas lo pueden hacer mejor, ¿ok? ¿Sí? ¿No creen que así se hace mejor? ¿Qué cree, Cristian? ¿Verdad que sí? ¿Por qué así practica más? Entonces, si yo me quedo callada es porque no sé. ¿Ok? Y si no sé, me están diciendo como que, pero no me preguntan. Lo primero que hago yo es decirles, ¿tienen dudas? Y no me dicen nada. Entonces, guys, por eso quiero un poco más de participación. Y si no, la clase se termina rápido, guys, y vamos con los temas así superficialmente. Ustedes lo hacen en su casa y profundizan más ustedes solitos, ¿ok? Pero si no, guys, acá tenemos tiempo para estar practicando los comparatives, que muchas veces decimos more faster, more pretty, ¿verdad? Y esas son las cosas que tenemos que mejorar. Help me, Maritza. Ok, teacher. My computer is very small. My sister. Ok, than my sisters. My computer is? Is very small. Very small. ¿Y cuál es cuál es la comparación de ahí? Vaya, le vamos a dejar ahí, Maritza, porque si usted entró tarde, ya le vamos a explicar. Quiero ver, Carla Lisette. Y ya no se olvide de mí. I cannot hear. Yo le iba a decir la otra oración. Tell me. Dua Lipa is more gorgeous than Ariana Grande. Gorgeous. Ajá. Vaya, pero dígamelo con más fluidez, sí. Por favor, con más seguridad, ¿ok? Ahí estamos un poquito. Dua Lipa is more gorgeous, más fluidez, vamos. Por eso les da el tiempo, guys, para que armen su oración. Dua Lipa is more gorgeous than Ariana Grande. Ok, good. Alejandra, don Iván, perdón. Luego Alejandra. Voy a intentar, I will try.
My car is more expensive than the car of my sister. Okay, than my sister's cars. Okay, more expensive. Vaya, muy bien, Iván. Ya ocupamos bastante. Ya ocupamos bastante expensive, okay? Pero está bien la estructura. Vamos con Carla y luego Sara. Ok, creo levantó la mano. Me han levantado varios, pero por el tiempo no les puedo dar el a todos, ¿ok? Ajá. Hello. ¿Quién quería hablar, guys? Teacher, mire, sería, es que me quedó la duda del more, sería coffee is more delicious than milk. Than milk, yes. Yes. Okay. Okay. Yep. No, si no se preocupen, guys. Ya tiene, ustedes ya tienen tarea también, Sara. Así que va, mañana va a aprender un poquito más. Vaya, rapidito, guys, porque pues sí por el tiempo, ¿verdad? Carla, sí, rápido, teacher. Tell me. Yes, René, ya casi, espérame. No sé si cuál Carla, si yo. Carla Lizette. Fíjate que Carla Estefanía ha estado participando. ¿Quién es la que no ha participado? Es usted, Carla. Una vez nada más lleva, así que la segunda, vamos. No, llevo dos ya porque me dijo que tenía que participar dos veces para vaya no hacer la corazón, tarea. Pero por igual el tengo tiempo, otro. Go ahead, vamos straight to the point. De un solo al punto, guys, please, ok? Igual tiene tarea. Ok, my mom is my mom is more careful than my dad. Good, Alejandra. Buenas noches. Yo no sé si estará correcto, pero yo le voy a decir. The watermelon is more sweet than pineapple. Pero sweet es de una dulce. Sílaba. Sweet. Ajá. Está correcto entonces. Oh, está correcto. ¿Cuál sería la diferencia? Dígame, René, el suyo, please. My cousin swims better than me. Think, piensa. Nada. Swim. Ah, swims con la S. Ajá. La tercera persona, swim. Entonces pone la S. ¿Va? Swims. Yes, he swims better than me. Ok. Azucena, luego Nelson. Y, My sister is more beautiful than my brother. Thank you, Nelson. My daughter is more careful than me. More careful than you. Okay, very good. Okay. Ya me lo habían dicho también, pero es válido, guys. Me ayuda, por favor, Cristian. Explíquenos la primera, ¿por qué no se dice more faster ni se dice more sweet? Okay, explíquenos, por favor. Creo que es porque faster ya está conjugado, no es necesario agregar more, sería el comparativo. Faster ya tiene la comparación, muy bien. O sea, okay. Solo es fast más la ER ya tiene la comparación. Faster ya no lleva el more. Muy bien, Cristian. Ahora con sweet, el mismo sería lo mismo. Por eso le preguntaba a... no sé si fue Azucena o Alejandra que me dijo more sweet. Alejandra, ¿verdad? Vaya, entonces Alejandra, según lo que acaba de decir Cristian. Corríjala. Hello. Oh my God, guys. Porque sweet solo tiene. Solo tiene una sílaba, ¿verdad? Entonces no uso more. Estamos. Ok. Ahora bien, con el otro ejemplo.
si fueran de dos sílabas, pero termina con Y, también se aplica lo mismo, ¿verdad? Se le agrega ER, pero cambió la Y. Ahora, con los que son de más de dos sílabas, tenemos crowded, handsome, gorgeous, gorgeous, interesting, depressing, expensive, etc. Más de dos oraciones, ahí digo more. ¿Ok? Y lo que me dijo Luis al inicio, le precede more al adjetivo y luego digo more than y luego la otra persona con la que comparo, ¿verdad? Por ejemplo, more difficult, more depressing, more expensive. Pero si es una sílaba, guys, ¿cuál era la regla? No es more faster, es simplemente faster. Póngale mute, Alejandra. Ok. Ya sabe, Cristian, Andrea, Sara, Linda, Alejandra y Carla, Lisette. Me tienen tarea, ¿ok? 15 oraciones, guys. 5, 5 y 5. Una vez más, ahora sí, le pregunto a mis... ¿Qué se me hizo, Maritza? Aquí estoy, teacher. Aroncillo, Maritza. Okay. Bueno, give me your example. Ahora sí, hoy sí ya la veo, ¿ok? Ahora sí, ¿quedó más claro, guys, cómo es la comparación de los adjetivos? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, but give me your example, Maritza, si no le dejo tarea, ¿ok? Ok. Igual la voy a hacer, aunque no me la deje para aprender. Eso, así me gusta. Sí, quiero ver... no sé, no se me ocurre nada, quiero ver. Son cinco, guys. La tarea de nuevo. Cinco ejemplos usando short, o sea, de una sílaba. Otros cinco ejemplos usando con los Y, que terminan con Y. Okay. Ok, los que terminan con Y, que se les cambia la IES, o sea, se les cambia la I y se agrega ES, perdón, Dios mío, ER, ok, ER, ok, y para los que son de dos o más, que no aplica los que terminan con Y, se les agrega more, ok, eso más que todo, guys, si me lo mandan al WhatsApp, perfecto, it will be perfect, ok. Any other questions? Preguntas con las questions, digo con la homework que tienen algunos que han estado participando, guys. De verdad que para qué, ya tienen bastante actividad, ya participaron bastante, por lo tanto están haciendo bien las cosas, ¿ok? Si usted no participa es porque o no sabe o no sé, pero por si no sabe le vamos a dejar más tarea para que pueda. Que pueda profundizar sobre el tema. Ok, guys. No questions. I have a question. Hello? Cuando, I have a question. Cuando son adjetivos irregulares, las siempre se ocupa el more. Porque estaba viendo unos ejemplos que, por ejemplo, en el caso de... De bueno. ¿Quién hizo la tarea, Nelson? Did you do the homework? Solo estuve viendo un par de videos. Vale, entonces ahí tiene su respuesta, ¿verdad? Ok. Cambian completamente, no se le pone ni ER ni more. Cambian completamente, ¿ok? Ahí, por eso les dije ayer, búsquenlo por favor, ¿ok? No, no se les pone ER, ni se les pone more. Cambia cada uno, ¿ok? No. Otra pregunta, guys. Porque imagínense de good a better, nada que ver, ¿verdad? Good y better than, nada que ver. Cambia completamente. Por eso les dije, búsquenlo. Dígame, Patricia. Entonces, teacher, un ejemplo sería, estaría bien, like is more nice than the sea. No. No. Nice. Nice es una sílaba.
Dos. No, nice. Es una. Nice. Sí. ¿Y E? N-I-C-E, nice. Pero no se dice nice. Y la E es muda. Por lo tanto, es de una sílaba. Ah, ok, ya ve. Ahí estaba mi interrogatorio. Las que terminan en E, guys, por ejemplo, esas son de una sílaba. Porque no se pronuncia. Tenemos, hay gente que dice small, small. No, es simplemente small. Esa S no es una sílaba. ¿Ok? Ah, ok. Gracias. Muy bien. Another example, guys. Por eso les dije, ese no es un verbo regular. No es un adjetivo regular, perdón. No es un adjetivo regular. No es irregular. Por lo tanto, es nicer, E-R. Y lo dije al inicio de la clase. ¿Ok? Si ya termina con E, solo le agrego la R. Nicer. ¿Ok? Closer. Close, de cerca, ¿ve? Close. Más cerca. Closer. ¿Ok? Ahí está. Closer than. Si ya termina con E, es de un adjetivo, ER nada más agregamos. ¿Ok? Any other question, guys? De acuerdo a la pronunciación, podría ser. Okay, guys. Vamos a ver. ¿Sí ven lo que estoy proyectando? Do you see what I am projecting, guys? Yes, I see you. Yes, I see. Instructions, please help me read one volunteer, please. Quería, René, please. You raise your hand. Look at the following picture. What are those things made of? What are these things made of? Okay. What are these things made of? What are these? What are these things made of? What are these things made of? Identify each one. Use the words from. Identify each one and use the words from the list. Okay. Okay. Good. What are these things made of? De qué están hechas? All right. What? So, veamos. We have. Esa se la voy a dejar de tarea también, guys. Vale, vamos a ver. Si no me participan, lo dejo de tarea. Ajá. What do you think? For example, a bracelet. Bracelet is this one. It's plastic. 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 A plastic bracelet. A plastic bracelet. A plastic bracelet. Very good. What about number two, guys? Gold. Maritza? A gold. A gold ring. Gold ring. Gold ring. A gold ring. Okay. Good. A gold ring. Number three. A tie. A primero va. A primero va el adjetivo, ¿verdad? A gold. Silk tie. De seda. A silk tie. Silk tie. A silk tie. A wool sock. De lana. Number five. A leather jacket. Leather jacket. Number six. Cotton. All right, everybody, cotton. Cotton. Cotton.
A cotton shirt. No me va a decir chair porque las sillas no son de algodón, ¿ok? Es shirt, no chair. Okay. A veces ustedes, algunos de ustedes me dicen t-shirt. Yo no soy camiseta, o sea, yo soy teacher, all right? Esas t-shirt, no, yo no soy camiseta, guys. Es t-shirt. No sé, corazón. Como la che de cholo, de chulo, de chamba, de chucho, etc. Number seven, guys. Silver. Okay, guys. Y la number eight. Robert. All right, vaya chicos, mañana lo revisamos. See you tomorrow, okay? Take care. Okay. I have to leave, guys. Bye bye. Tomorrow.